Bienvenidos a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Esta semana nos visita Azarug, otra banda con nombre aborigen, los tenemos aquí y lo habitual es que ellos se presenten y así ya vamos entrando en materia. Gente, pues lo dicho, se presentan ustedes. Soy Mingo, el bajista. Hola, yo soy Marcial, vocalista. Luis, batería. Pedro, guitarra. Elicio, guitarra. Y Chiquitín, el otro cantante. Lo de Chiquitín es un decir, ¿no? Porque sí, es irónico. Bueno, Azarug decía un nombre aborigen. ¿Cómo llegan a la determinación de ponerse un nombre aborigen de Canarias, como Azarug? Bueno, la historia viene entre Pedro y yo decidiendo buscar un nombre de grupo y decidimos tirar por algo canario. Las letras que teníamos antes con otra banda que teníamos era un poco reivindicativa, incluso tenemos un tema que es Azarug, que habla de la historia de los guanches, pues decidimos buscar el nombre así. Y buscando, Pedro dio el nombre de Azarug, y que es Independencia en guanche, pues con ese nombre nos quedamos. Y Pedro, formación de la banda, ¿cómo surge? O eres uno de los, supongo que si Mingo dice que entre los dos buscaron el nombre, supongo que serán de los primeros componentes de la banda o los que empezaron a formar la banda. ¿Cómo surge esa necesidad de volver a tocar en muchos de ustedes que ya habían estado en otros grupos? Cualquier músico, cuando deja una banda, al poco tiempo acaba retornando. Sí. Eso lo tenemos claro porque están aquí, pero hay algo. No, pero cualquier músico entra al gusanillo otra vez y vuelve a lo mismo. Y volver a los mismos estilos, porque en el caso teníamos otro día a Alessi, que estuvo también tocando contigo en Undertaker. Sí. Y bueno, ahora toca con Emisora, pero en tu caso sigues dándole fino a la tralla, ¿no? No, bajo el pistón en ese sentido, ¿no? Me gusta cualquier estilo, ¿no? Hard rock y tal, heavy metal, thrash, ¿no? Últimamente tiro un poquito más por el hard, pero claro, la influencia de esta gente que tenemos aquí, pues. No, porque Elicio también es más suave, ¿no? Tampoco está tan trayero, también. Sí, Melendi, cosas así. Bueno, déjalo defenderse, a ver si es verdad que tira por esos palos musicales. No, sí me gusta Melendi, me gusta Joaquín Sabina, me gusta. Pero también me gustan los clásicos, soy mucho de Iron Maiden, de los Judas, me gusta más el heavy clásico. Aquí la tralla es cosa del batería que no para y el bajista que no sabe tocar otra cosa. Bueno, batería que tuvimos en la camisa que lleva puesta hoy en Galio, que también es el batería de Galio que ya tuvimos por aquí. Correcto. Segunda aparición es mucho más que rock and roll. Dos bandas y el otro día también preguntábamos lo mismo, ¿no? Una tercera. Sí, una esta tercera vez que él va a cantar en la otra banda que tenemos también. Sí. Fuerza para todo, trabajo. Y voy a hablar todo. Con el monstruo para que cante el monstruo y toco yo la batería en Blackened también. Bueno, pero sería otra historia que tener en cuenta. Igual no se lo digas muy alto. No, sí, a lo mejor. Él siempre está ahí maquinando. Y con las mismas, igual sí. Te sí, pero no. Los inicios de la banda, sí, comencé con Mingo y con el Satán. También, que prácticamente se llamaba Proyecto Butrón en aquella época. Ajá, sí. Y entró Elicio, entró Pedro y decidimos el cambio de nombre y fue cuando empezamos a llamarnos Azarug. Azarug. Sí, pero en principio comenzamos el Satán, Mingo y yo. ¿De Satán vocalista, de Chiquitín vocalista? No, Chiquitín entró cuando Satán salió del sí, no, me refiero a que después de salir entró como vocalista, sí. Y de él pasas a un segundo vocalista. Segundo vocalista, sí. Decidimos hacer una prueba. Como es el que menos habla, te vamos a preguntar sobre la marcha sobre las funciones de segundo vocalista. Pues en principio, la verdad, entré para hacer coros. Entré para ayudar a Bogdan en los tonos que él no llegaba, a lo mejor, y complementar las voces. Y pues terminamos decidiendo hacer una especie de experimento, ¿no? Con dos vocalistas y darle un poco más de brutalidad a lo que es Azarug. A ver qué tal queda, ¿no? Por ahora va bastante bien. Y se ha conseguido, ahora que tienes un acompañante sobre el escenario, se ha conseguido esa brutalidad en la voz y sobre todo en el movimiento, porque los primeros conciertos eran como más, sí, eso más tranquilos. Claro. No, sí, ahora después de darle un par de palos en la cabeza y tal, se quedó un poquito más tonto, más bruto, con lo cual ahora sí tenemos un poquito más de volumen en la voz, más fuerza, más. Está mejor ahora, la verdad eso, que sí. Eso es lo importante, ¿no? La tralla, que hay ahí bastante caña.
Pues entonces lo que hacemos, vamos a escuchar uno de los temas que se grabaron, sonido grabado en directo aquí mismo. Azarú, sonido en directo grabado aquí en Biosfera Televisión, vamos a escucharlo. No.
Continuamos con Azarú en mucho más que rock and roll. Gente, ¿en qué año comenzó la banda a dar sus primeros pasos? Y luego su primer concierto. Hubo mucha diferencia entre formación, ya como Azarú, no como el proyecto Butrón, sino ya como tal, como Azarú, como la banda que conocemos hoy en día. Bueno, como Azarú, creo que llevamos un año y tres meses. En marzo del año pasado, justo cuando toquemos los conciertos de David de la Villa, hicimos un año, que fue cuando celebramos nuestro aniversario. Y el primer concierto lo dimos en las fiestas de Conil, que este fin de semana hace un año, pues llevamos cuatro meses con la banda. O sea, ya teníamos los temas antes ellos, pero solo nos faltaba incorporar al cantante. Una vez que se incorporó el cantante, o sea, Chiquitín, ya pasaron cuatro meses y ya dimos nuestro primer concierto. ¿Y qué recuerdos se le vienen a la memoria de ese primer concierto? ¿Nervios? ¿Algunos fallos? ¿O sí, lo tenían nervio, todo ya meticulosamente estudiado? Yo, por ejemplo, llevo 7 años sin haberme subido en un escenario después de... Son años. Cuento también la anécdota de que, hombre, al no saberse, lleva 4 meses con las letras, pues subió con una tribu. Si se ve, la verdad que fue... La chuleta, ¿sabes? Fue la anécdota del concierto. Aparte de que hay gente que se quiere tirar al escenario y primero aparta la gente y luego se tira, ¿sabes? O sea, una anécdota muy buena. ¿No habrá sido alguno de ustedes, no? ¿O alguien del, algún, no, no, esporádico, no, 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 algún espontáneo de...? Es un amigo que tenemos que también lo hizo hasta hace poco en el Toño Rock, que se sube al escenario para tirarse, pero en vez de que quiera que la gente lo coge, los aparta y se tira cuando no hay nadie. Pero si te rompes, mejor esta vez. Pero bueno, ya está acostumbrado ya, que ya coge práctica y ya se cae bien. No sé, su mérito tendrá, yo creo que se merece conocerlo, bueno, seguro que ya lo conocemos, no vamos a decir el nombre. No, el nombre no se dice, el nombre no lo guardamos, que lo conocemos. lo llamaremos aquí. Y también se fueron a tocar a Fuerteventura, a la Hijo Space. ¿Qué tal la experiencia por allí por Tierras Majoreras? La verdad que muy buena, y nos sorprendió mucho también que había gente que hasta se sabía las letras, las canciones, ¿no? Que la verdad que fue impresionante. El sitio era acogedor, la gente fue acogedora, demasiado acogedora. Y eso, la sorpresa fue eso, que nos cantaban hasta las letras. Cosa que no nos pasa ni aquí en Lanzarote, que tuvimos que ir a Fuerteventura y se sabe la... Sí, bueno, más que nada porque ahora mismo no tienen ninguna grabación... No tenemos nada. Nada, ¿no? Sino los directos que están grabados y colgados ahí en YouTube hace milagro, pero vamos, incluso tenemos que repetir la misma canción porque nos pedían la misma canción. Y fue una anécdota muy buena. Pues a mí por lo menos les pongo un 10 de la experiencia que tuvimos allí. Teníamos hambre. Eso no se cuenta porque eso ya son cosas más directas. Sí, bueno, el que quiera saber más información, que se vaya al Facebook del grupo, que ahí tendrá... Sí, lo mire y lo tiene todo. De todas maneras, la información de la sangre te la puede pasar, decir el cantante. No, pero el otro, que es colega suyo. Bueno, porque ando en medio de la batalla, un colega estaba el suelo, o sea, encharcado en bebida. Y se resbaló, cayó de cara y se abrió la ceja ahí en medio, ¿sabes? Y se perdió el concierto. Bueno, sí, se perdió parte del concierto, fue al hospital, le pusieron puntos de estos de pegue y volvió a dar caña, ¿sabes? Brutal. Y muy buena la experiencia, muy guay y... Sí, Fuerteventura tiene eso, que... Bueno, aquí también no es que no sean acogedores los conciertos, ¿no? Tal vez a lo mejor por ser una sala, cosa que aquí sí, se echa bastante de menos, sí, el... algún local donde poder tocar, ¿no? Siempre estamos a la espera de algún concierto y que podamos ir, ¿no? Pero que no tenemos un sitio específico donde dice, bueno, pues mira, de mañana, bueno, lo hubo en su momento, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos nada. Ese es el gran problema, ¿no? De los grupos, junto con el local de ensayo, también en muchas bandas. ¿Ustedes tienen algunos de local de ensayo? Supongo que no, porque están ahí... Más o menos, ¿no? Pues es uno de los grandes dilemas también, ¿no? El no poseer un local donde ir a ensayar, y sobre todo que cuesta, en muchos casos cuesta dinero los alquileres, ¿no? No, pero tenemos local de ensayo, sí, claro. Y sí, pagamos un alquiler, pero tenemos local fijo, tenemos nuestros instrumentos ahí, que nadie los toca, solo de momento estamos ensayando nosotros. Y somos de los privilegiados, se podría decir. Que llegamos, yo me siento a la batería directamente, toco y me levanto y todo queda ahí, ¿no? La comodidad, porque hubo una época que había que tocar con la batería que estaba en otro local, o transportar la tuya, ensayar, llevársela otra vez, pero
Sí, eso es muchos de los problemas con los que se encuentran las bandas, ¿no? El compartir local de ensayo, a lo mejor guitarra, bajista, a lo mejor el problema del instrumento en sí, ¿no? Pero si el amplio hemos compartido, la batería claro. Casi siempre es el mayor de los problemas, porque claro. Tienes que ir cambiando las partes de la batería, sí, ¿no? Claro. Si no es esta, si es la otra, si me rompiste esto, me rompiste lo otro. Claro, ¿no? Claro, sí, es complicado. Pero de momento ahí ya estamos empezando a ensayar con la banda nueva, Skies Are Falling se llama la banda. Y como yo soy el batería también, no tengo problema. Si rompo, pago yo. No tengo quien reclamarle. Vamos a ver si llegamos a una segunda temporada y están ya en activos y tocando, a ver si te volvemos otra vez a tener... Probablemente. Si sigo por este camino, fijo aquí, me siento ahí al lado tuyo a hacer la entrevista. Yo creo que sí, ya. De dos, otra nueva banda, pues ya sería las tres. Esperemos que sí. Y en cuanto a grabaciones, pensamientos de grabar alguna cosilla y que la gente pueda disfrutar de un sonido... Bueno, no de lo que solemos hacer en YouTube, ¿no? Que graban con los móviles y a veces eso se oye fatal de los fatales. ¿Hay alguna intención de grabar? En principio preferimos mejorar los temas que tenemos, adecuarlos mejor, tocarlos mejor, que tengan, no sé, mejor sonido, tocarlos, simplemente tocarlos mejor. Y ya cuando tengamos los temas bien tocados, bien preparados, igual grabaremos. Y cuando tengamos perras también para ellos. Bueno. Bueno, ahí entran las camisas, que son muchas. Es una parte mínima, pero es una parte de financiación de la banda, ¿no? Muy poquito, pero. Porque no hay ni para hacerlas. Las que hemos hecho, las hemos regalado prácticamente. Porque antes que. Llévate el micro, porque si no, no se te. Antes que ponerte a vender camisas, siempre se las das a algún colega, a algún familiar. Y a ese no le vas a cobrar, eso, pienso yo. No, yo no sé, cada uno es libre de hacer con su merchandising, como se dice, de lo que ya quiera. Ya habrá tiempo, ojalá habrá tiempo para venderlas, para sacar temas, para grabar un disco, para venderlo, pero de momento, con tocar y hacerlo bien, nos conformamos. Hombre, la grabación siempre en un momento dado te abre puertas en el sentido de cuando querías tocar fuera, ¿no? Tenía al menos una demo de algunos temas, uno, dos o hasta tres, ¿no? Que son los que a la hora de decir, bueno, pues mira, quiero tocar o quiero intentar tocar en tal sitio. Y dicen, mira, tiene algo grabado para saber qué es lo que vamos a ver, mandar un directo, que a lo mejor se escucha como más para allá que para acá. Algo así sí tenemos grabado, o sea, que el único problema es que lo grabamos cuando él todavía no estaba. Con lo cual no se escucha tal. Lo que hemos grabado prácticamente 10 de las 11 canciones que tenemos y... Se escuchan. Sí, pero es que a lo que volvemos, una mala grabación en alguien que no los conoce, a lo mejor piensan que suenan así de mal y realmente no claro, suenan así de mal. Claro. ¿No? Es una mala tarjeta de presentación a la hora No, pero se escucha, por lo menos se escucha un poquito mejor que lo de YouTube y cosas así. Sí, se escucha. Sí, lo hemos grabado con el ordenador mío, se me jodió al momento, pero mereció la eso pena. Eso era un exceso de brutalidad, claro, porque puede ser. No aguantaba. Claro. Batería que se lo cargó. Sí. Como lo cargué yo. También tenemos el problema de los horarios de trabajo, que no podemos coger vacaciones juntos. Y entonces es difícil pensar en salir a tocar a algún lado porque por eso mismo, porque dices, uy, si yo fallo y si no puedo, claro. O si fulanito no puede. Entonces, de momento nos contentamos con lo poquito que nos está saliendo por aquí cerca. Y ya en un futuro veremos, como dice Ilicio, si mejoramos los temas, si sonamos ya compactos, bien y tal, ya se podría pensar en algo. Pero de momento nos estamos contentando con a conocer un poquito más. Aunque la gente no lo crea, el congregarlos a los seis aquí cuesta lo suyo, precisamente por eso, por los trabajos de unos y otros, que después es difícil de claro. Reunirlos y... Bueno, entrevistar, hablar entre unos y otros, ¿no? Sí. No, bueno, para los ensayos lo mismo, igual, o sea, que es complicado sí. Todo. Sí, imagínate, para juntarnos para un ensayo es complicado, no viajar, fue más difícil no lo pensamos de momento, por eso. Pues vámonos entonces a escuchar otro de los temas de Azarú. Volvemos a repetir, sonido grabado en directo, y eso a lo mejor sí puede ser una buena carta de presentación de esta banda llamada Azarú. We'll be right back.
Azarú, en la traducción vendría siendo independencia. Uno de los temas habla sobre el nombre, supongo que también sobre la independencia, y de ello nos va a hablar quién compuso la letra de ese tema precisamente, de Azarú. La letra fue compuesta por Geray y bueno, o sea, musicalmente Satán es del litro. Lo que pasa es que nosotros nos quedemos, arreglemos un par de letras entre Ilichi y yo y seguimos con él. O sea, utilicemos la misma canción, la seguimos utilizando. Es como nuestro sello de presentación. El tema Azarú, como bien dices, es el tema, el nombre del grupo. Y es siempre nuestra última canción con la que cerramos todos los conciertos, o sea, es el sello de presentación nuestro. Y bueno, llamándose independencia, creo que podemos tener bastante claro sobre qué habla la letra, ¿no? Pero ya que estás aquí, ¿nos las puedes resumir? ¿O si te acuerdas de alguna de las frases más emblemáticas de la letra? La letra viene sobre la conquista de los españoles contra la masacre que hicieron contra los guanches, que es parte de la canción, viene hablando sobre eso, ¿sabes? Simplemente la matanza que hicieron los castellanos contra los guanches aquí en Canarias. Entonces, a raíz de eso, la letra sale todo y es mejor que la escuche o que la intente leer el tema, porque la verdad que está muy bien. Aún así, letras en castellano tienen esa y dos más son las que tienes. No, tenemos dos temas, que es Azarú y La Profecía. Solo tenemos letras en castellano. La Profecía es ella por Ilichi, que fue quien la escribió, y es de eso ya te puedo hablar ya de lo que significa. Sí, porque son las únicas en castellano. Después ya pasamos con... Sí, La Profecía es una canción que tenía vieja, que... Bueno, sacada para el antiguo grupo que tenía, Féretro, de hace tiempo, lo que al final no la llegamos a tocar. Y va sobre el mundo de la noche, el mundo de salir, de pegarte las huelgas, de drogarte, de terminar hasta el culo de todo, que no te lleva a ningún lado. Una forma de ver el lado oscuro de la noche. Y luego esas dos letras en castellano y luego el resto ya, o sea, nueve temas ya en... Lo demás ya es cosa mía. En inglés, ¿no? Ya le aportaste el punto internacional al rollo. Bueno, también decir internacional, que aquí tenemos nacionalidades para y para regalar también, ¿no? No, la canción en inglés la puse yo más que nada porque, claro, al principio tenía nada más que la letra de Satán. Y dije, vale, para no estar copiándolo todo, sino quedarnos nada más que con la canción de Azarú, pues vamos a meter las canciones mías que escribí cuando tenía 13 años. Y claro, al ser en inglés, pues también pensé, mira, si nos escucha alguien con letras en español, pues nos entiende. España, Portugal, un callo y Sudamérica. Pero así se lo pongo todo en inglés, pues lo escucha todo el mundo, ¿sabes? Y la gran mayoría lo entiende. Con lo cual tiene más salida. Sí, evidentemente tiene más salida por el idioma. Pero bueno, si estamos en Lanzarote, en Canarias, a lo mejor... Complicado soy. Claro, sí. A lo mejor juegan más que en tu favor, a veces puedes jugar en tu contra el hecho del idioma. Porque, ¿no?, aprendan inglés. Pues sí, hombre. Eso es una de las partes fundamentales, ¿no? El saber idioma. Bueno, pero para eso están las redes sociales. Supongo que tendrán un Facebook, pues mira, pues pone las letras y el que no la sacó de oído, me encargo. No sé, entonces estarían en las GAE cuando saquen música o... ¿Qué? Que si van a estar en las GAE cuando saquen la música, puede, porque si lo, puede. Lo van a registrar los temas. Sí, mayormente, bueno, muchos grupos igual no lo registran, hay otra fórmula. Bueno, sí lo registran, pero no dentro de lo que es la SGAE, ¿no? Hay otra fórmula. Señores, si tienen alguna cosita más que quieran ustedes decir, añadir, aparte de estar callados y mirarse unos a otros o mirándome a mí. A ver. Bueno, nada, y eso, que vayan a los conciertos, que apoyen a las bandas locales y las que vienen de fuera también, o sea, tienen que apoyarlos a todos, porque los que vengan de fuera van a decir, ¿y todo eso, esto qué es? Y cómo no. Aplaudes a los de aquí, cuando toca el de fuera, todo el mundo se va a la barra, claro, se va a la espalda, ¿no? A nosotros nos trataron bien en Fuerteventura y nos gustó la experiencia. Quisiéramos que se repitiera eso aquí también, que apoyaran a los de aquí, apoyaran a las bandas que vengan de fuera, que se sientan queridos, acogidos y que siga esto para adelante. Y sobre todo, más conciertos. Y más aún que los que haya público, o sea, que vaya la gente a ver los conciertos y que no sean...
los propios grupos los que vayan a ver a otros grupos a, claro, sí, a tocar. Sí, porque vamos bandas a ver bandas. Pero exactamente. Son sinciertos, no conciertos. Juntarte el 3 de julio, la Semana Blanca, un concierto de Meta Lanzarote, ¿cómo es? Sí, unieron en, cuando la semana se hizo, cuando se hizo la Noche en Blanco, el Canarias sí, Metal Asado y el Fuerte Música, se hizo todo en la misma fecha, sí, exactamente. Eso también se divide mucho a la gente, entonces los que van a los conciertos no terminan de llenar. Si es diferente día, pues uno puede ir a uno o a otro, pero si es el mismo día, ningún sitio se completa. ¿Alguien dijo cuando el Canarias Metal Asaúl que si te gustaba el metal tenías claramente dónde tenías que ir? Sí, si no te gustaba, pues podías dividirte en un lado o en el otro, hombre, pero, por estilo. No hablo ya de gente, de marchas, de fiestas, lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero yo tengo muchos amigos que no tocan metal y me gustaría también ir a verlos y tocan el mismo día que yo. Entonces también es un poquito complicado. Si lo ponemos, ya que hay pocos conciertos, los ponemos el mismo día, más complicado, ¿no? Mal asunto, pienso que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Sí. Bueno, la verdad que yo no sé cómo se hizo coincidir esas fechas todas juntas. Bueno, a lo hecho bello ya para el próximo año que lo intenten al menos dividir en diferentes semanas. Pues hasta aquí la entrevista, señores. Si ustedes quieren decir más cosas, aprovechen o hacemos un fundido en negro o escuchamos otro tema y nos despedimos. Gracias a ti por invitarnos aquí, por la entrevista y por todo, y espero que venga nuestro concierto. A mí yo, si puedo estaré, eso está claro. Eso está claro. Bueno, vamos, no sé, si tal vamos a ver otro video nuestro y acabamos. Venga, pues ya que lo dice él, yo lo acompaño y lo digo. Vámonos a ver el último tema de Asarú. Esto es mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión y, gente, rock and roll.
manera. Yo me quedo con mi pueblo y con nuestra vida llena de destrucción por nuestra sumisión. En la sumisión estará tu destrucción. Linda de mala en la pera, que todos sus almas a tu compañera. Esa gente por hacer la mano a mi madre, yo un día malo, la vengaremos. Jumping.